Hello, this is Bishop Joseph Hannefeldt, Bishop of the Diocese of Grand Island, Nebraska. I would like to encourage you to keep watching and supporting Pax Christi Multimedia, which is a lay apostolate founded in Grand Island, Nebraska. Its mission is to spread the gospel through mass media, including TV, radio, press, internet, and film production in absolute union with the teachings of the Roman Catholic Church. I give my blessings to Pax Christi Multimedia through the intercession of Our Mother Mary, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Pax Christi Multimedia presenta En Fuego, predicación poderosa de la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, quiero darles la cordial bienvenida a este su programa En Fuego. Predicación con poder. Mi nombre es Heraclio Montes y vengo a compartir la palabra de Dios. Yo pertenezco a la comunidad de San Francisco de Asís en la ciudad de Omaha, Nebraska, y quiero dar gracias a Dios porque me ha permitido el estar nuevamente aquí para poder compartir de su bendita palabra y así de esa manera poder traer este mensaje en el cual Él quiere hablarnos el día de hoy. Bien. El nombre del tema que vengo a compartir con ustedes en este día lleva por título Primero Dios. Hermanos, en este tema quiero hacerles el llamado a cada uno de nosotros para que reflexionemos en nuestro interior y nos hagamos una pregunta: ¿Qué es lo más importante para nosotros? Muchos de nosotros vamos a estar en diferentes situaciones puesto que en estos días el mundo nos ha ofrecido y nos seguirá ofreciendo una variedad de cosas en las cuales posiblemente va a robar nuestra atención de lo que realmente es importante. Como les decía, la pregunta es, ¿qué es lo más importante? Lo más importante, hermanos, debería de ser la salvación de nuestra alma. ¿Cómo? poniendo a Dios adelante de cada, las cosas, de cada una de las cosas que hacemos. Entonces, por medio de esta prédica, vamos a aprender y vamos a descubrir cómo es que podemos lograr eso. Para eso quiero invitarles a que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a comenzar en el Evangelio de Lucas 14, 15, 24. Dice la palabra de Dios. Al oír estas palabras, uno de los invitados le dijo, Feliz el que tome parte en el banquete del reino de Dios. Jesús respondió, Un hombre dio un banquete e invitó a mucha gente. A la hora de la comida envió a su sirviente a decir a los invitados, Vengan, que ya está todo listo, pero todos por igual comenzaron a disculparse el primero dijo acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo te ruego que me disculpes otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas te ruego que me disculpes y a otro dijo acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir al regresar el sirviente se lo contó a su patrón, que se enojó, pero dijo al sirviente, sal enseguida a las plazas y calles de la ciudad, y trae para acá a los pobres, a los inválidos, a los ciegos y a los cojos. Volvió el sirviente y dijo, Señor, se hizo lo que mandaste y todavía queda lugar. El patrón entonces dijo al sirviente, vete por los caminos y por los límites de las propiedades y obliga a la gente a entrar hasta que se llene mi casa. En cuanto a esos señores que había invitado, yo les aseguro que ninguno de ellos probará mi banquete. Palabra del Señor. Hermanos, aquí en esta lectura podemos ver claramente que Dios Padre nos está invitando a cada uno de nosotros a ese banquete que va a suceder y que va a tener lugar en el reino de los cielos. Podemos ver, hermanos, en la primera lectura nos dice, Jesús respondió, un hombre dio un gran banquete e invitó a mucha gente. Todos estamos cordialmente invitados, todos de alguna manera u otra hemos sido llamados. Y de igual manera, nosotros estamos también con la responsabilidad de ir llamando a nuestros hermanos a ese gran banquete. Dice la palabra de Dios, a la hora de la comida envió a su sirviente a decir a los invitados, vengan que ya está todo listo. Aquí la palabra de Dios podemos ver claramente que Dios Padre mandó a su Hijo Jesús a preparar ese gran banquete. Una vez que Jesús vino en este mundo y fue crucificado, sabemos que Él fue el primero en ascender a los cielos, puesto que al principio de los tiempos, después de que nuestros primeros padres pecaron, la puerta de los cielos se cerraron y nadie podía entrar. Es por eso que dice, está todo listo. Vengan para que formen parte de ese banquete. Y dice la escritura. Vengan que ya está todo listo, pero todos por igual comenzaron a disculparse. Hermanos, nosotros formamos parte de ese grupo de personas que a causa de nuestras diferentes ocupaciones nos olvidamos de lo que es realmente importante y decidimos hacer cosas que aparentemente son urgentes, pero no tan importantes, como dijimos al principio. ¿Qué es lo más importante? La salvación de nuestra alma, formar parte de ese reino. Y es así como el mundo, en las cosas que nos va ofreciendo, nos envuelve y hace que perdamos el tiempo y no dediquemos ese tiempo para nuestra salvación. Dice el primer invitado: Acabo de de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Aquí podemos ver claramente que muchas de las veces las riquezas, los bienes, lo material, roba nuestra atención, roba nuestro tiempo y va haciendo que poco a poco nos alejemos de las cosas de Dios y que lo perdamos de vista. Dice el segundo. Otro dijo, He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Aquí podemos ver otro ejemplo, hermanos. De muchas de las veces, el trabajo, nuestras ocupaciones, nos roban también ese tiempo, nos distraen. ¿Cuántas de las veces, hermanos, no dedicamos muchísimo tiempo, horas extras, al trabajo? Ya sea al trabajo que tenemos del diario. Y aún así llegamos a nuestros hogares y seguimos trabajando en los diferentes proyectos que tenemos en nuestro hogar. Muchas de las veces se nos llega a la tarde, se llega a la noche y aún seguimos trabajando. Y sin dar lugar a la familia, que también es una cosa muy importante, que no damos lugar para rezar el Santo Rosario como en familia, que no hacemos un tiempo para nuestra oración, algo fundamental en nuestra vida de cristianos dice el tercer invitado acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir aquí aplicaría hermanos nuestra juventud cuántas de las veces nosotros en nuestra juventud hemos dedicado muchísimo de nuestro tiempo a lo que fue las fiestas las reuniones con los amigos las reuniones con los familiares y todo lo que concierne a la diversión. Nosotros en esa época lamentablemente desperdiciamos mucho tiempo y claramente podemos darnos cuenta que en nuestra vida no tuvo lugar Dios. Por lo tanto, en ese lapso de tiempo fuimos llenándonos de cosas pequeñas. Pero Ahora, conforme ha pasado el tiempo en nuestra adolescencia, perdón, en nuestra. Cuando formamos ya ser parte de adultos, queremos que Jesucristo forme parte de nuestras vidas y es muy difícil, puesto que hemos creado muchos malos hábitos a través del tiempo y es muy difícil poder dejarlos. Dice la palabra de Dios: al regresar el sirviente. Se lo contó a su patrón que se enojó, pero dijo al sirviente, sal enseguida a las plazas y calles de la ciudad y trae para acá a los pobres. Hermanos, como les decía, nosotros también estamos llamados a ser y ayudar para ir a, a dar a todo el mundo a conocer de que existe un Dios y de que nos está llamando y de que Él tiene preparado para cada uno de nosotros un espacio, un lugar en su reino. Nosotros, a través de su palabra, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestras acciones, estamos llamados de ir a todos los confines de la tierra y traer a esas almas. Aquí nos está diciendo, sale enseguida a las plazas y calles, a la ciudad, y trae para acá a los pobres. ¿A cuáles pobres? A los pobres de espíritu a todos aquellos pobres que se encuentran en la inmundicia del pecado. Nosotros, hermanos, estamos llamados a formar parte de ese plan de Dios y atraer a todos ellos. Dice, a los inválidos, a los ciegos, a los ciegos, a los inválidos, hermanos, a los que no pueden caminar, ¿por qué? Porque Dios no está en sus vidas porque para ellos cada paso que dan tropiezan con el pecado, tropiezan con la tentación y caen. Nosotros estamos llamados para abrirles esos ojos para que no caigan. Hablándoles de la palabra de Dios, presentándoles a un Jesús resucitado y que está esperando por nosotros en la casa de nuestro Padre. Dice la palabra de Dios Volvió el sirviente y dijo, Señor, se hizo lo que mandaste y todavía queda lugar. El patrón dijo al sirviente, vete por los caminos y por los límites de las propiedades y obliga a la gente a entrar hasta que se llene mi casa. Hay muchísimo lugar, hermanos, en la casa de Dios. No nos quedemos en nuestras casas, salgamos a las ciudades, a las calles, a los barrios pobres donde se encuentra tanta gente necesitada de Dios. En cuanto a esos señores que había invitado, yo los aseguro que ninguno de ellos probará mi banquete. Tengamos cuidado, hermanos, porque aquí la palabra de Dios nos está diciendo que una vez que nosotros fuimos llamados y en ese llamado nos entretenemos en las cosas del mundo, nos distraemos y nos quedamos allí, pueda ser que no formemos parte de ese banquete, que cuando nos llamen para que seamos servidos pueda ser ya muy tarde y que esa puerta pueda ser cerrada y nosotros nos quedemos afuera. Por eso, hermanos, les hago la invitación a que oremos todo momento unos por otros, que nos ayudemos unos por otros, que cuando nos veamos caídos nos alientemos. Y de esa manera podamos levantarnos del pecado, de las tristezas, de las preocupaciones, de todas esas cosas que hacen que pongamos a Dios en un segundo término. Y de esa manera fallemos contra el primer mandamiento, que claramente nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Hermanos, estamos llamados a que Cristo Jesús... Forme parte de nuestra vida en todo lo que hagamos. Que Él sea el primero, en toda hora, en todo momento. Hermanos, regresamos en unos instantes. ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Cuando me...

Hermanos, bienvenidos nuevamente en este segundo segmento en su programa Predicación en Fuego. Hermanos, ahora quiero invitarles para que vayamos a la segunda lectura, que la podemos encontrar en Génesis 25 del 29 al 34. Dice la palabra de Dios. En cierta ocasión estaba Job, Jacob, cocinando un guiso cuando llegó Esaú del campo, muy agotado. Dijo Esaú a Jacob, por favor, dame un poco de ese guiso rojizo, pues estoy hambriento, por eso fue llamado Edom, o sea, rojizo. Jacob le dijo, ¿me vendes pues ahora mismo tus derechos de primogénito? Esaú le respondió, estoy que me muero, ¿qué me importan mis derechos de primogénito? Jacob insistió, júramelo ahora mismo y lo juró, vendiéndole sus derechos. Jacob entonces dio a su hermano pan y el guiso de lentejas. Esaú comió y bebió y después se marchó. No hizo mayor caso de sus derechos de primogénito. Palabra de Dios. Hermanos, aquí quiero hacer mención de algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. De cómo... Muchas de las veces se nos presentan cosas aparentemente muy buenas para nosotros y que nos olvidamos de lo que realmente es importante. Vamos a comenzar nuevamente para ir viendo poco a poco. En cierta ocasión estaba Jacob cocinando un guiso. Cuando llegó Esaú del campo muy agotado. ¿Aquí qué podemos aprender? Que muchas de las veces, hermanos, nosotros llegamos de nuestras diferentes ocupaciones agotados, cansados, y no tenemos deseos para las cosas de Dios. Dice la palabra del Señor. Dijo Esaú a Jacob, por favor dame un poco de ese guiso rojizo, pues estoy hambriento, por eso fue llamado Edom, o sea, rojizo. Jacob le dijo, ¿me vendes pues ahora mismo tus derechos de primogénito? Sabemos que Jacob y Esaú fueron dos hermanos gemelos y que nació primero Esaú, por lo cual a él le pertenecían sus derechos de primogénito. Aquí lo que podemos aprender la palabra de Dios es de que tenemos que tener cuidado hermanos, cuidado con nuestros derechos de hijos de Dios. No sea que nos vaya a suceder lo mismo que Saúl, que vayamos a vender nuestros derechos de hijos de Dios por un simple placer, por un simple momento, como nos lo dice la palabra de Dios. Dice, Esaú le respondió, estoy que me muero. Él en ese momento llegó cansado, llegó agotado, llegó asediado. El único que le importaba era, era comer. Él en ese momento jamás se puso a reflexionar, se puso a pensar que después, en un futuro, necesitaría esos derechos de primogénito. Jacob, valiéndose de ese cansancio, lo hizo jurar bajo juramento que le cedería esos derechos. ¿Cuántas de las veces el enemigo se aprovecha de nuestro cansancio espiritual? Se aprovecha de de nuestra vida alejada de Dios para hacernos caer en las tentaciones, para hacernos caer en el pecado, para vender nuestra alma a Satanás. Se aprovecha de nuestras debilidades, se aprovecha de que a causa de nuestra vida alejada de Dios creamos un montón de malos hábitos. Y por medio de esos malos hábitos nos vamos alejando de Dios. Y luego, cuando recibimos ese llamado, puesto que cada uno de nosotros recibimos un llamado de Dios, se nos va a ser muy difícil poder atenderle. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida hemos dedicado nuestra vida a todo ese montón de cosas que no son tan importantes, que cuando se llegue el momento en el que Dios nos ha llamado, va a ser muy difícil de que Dios entre a nuestra vida, puesto que Dios es lo más grande que puede haber. Es por eso que quiero hacer la invitación a cada uno de nosotros, no solamente a nosotros, hermanos, en lo personal, sino que también como padres de familia, aprendamos y ayudemos a nuestros hijos a que ellos puedan tener a Jesús, en sus vidas antes que todo. Es nuestra responsabilidad de padres enseñar a nuestros hijos que lo más importante es Dios y tenemos que guiarles por ese camino correcto. Tenemos que enseñarles, sí, el estudio es importante, los amigos es importante, la familia es importante, pero nada se va a realizar sin la ayuda de Dios. Puede ser que nuestros hijos lleguen a formar un matrimonio, que terminen una carrera. Pero y después? ¿Y después qué, hermanos? ¿Qué va a seguir? Se van a llegar los, el final de sus días. Y si ellos no conocieron de Dios, ¿qué va a ser de ellos? ¿Qué va a ser de su alma? Enseñemos a nuestros hijos, ayudemos a nuestros hijos, hablemosles a nuestros hijos de ese Jesús, de ese Dios que está vivo y que lo necesitamos en cada uno de nuestros corazones, en nuestras vidas, para que todo pueda fluir conforme a la voluntad de Dios. Enseñemos a nuestros hijos a que construyan en esa roca. ¿Quién es esa roca? Jesús es esa roca. Porque luego después cuando ellos se les presenten las dificultades, los problemas, ellos no van a estar bien edificados, no van a estar bien sentados. Y así de esa manera, en la desesperación, cuando llegue la tentación, van a vender sus derechos de hijos de Dios a Satanás y se van a perder. Sigue diciendo la lectura. Jacob insistió, júramelo ahora mismo, y lo juró vendiéndole sus derechos. Jacob entonces dio a su hermano pan y el guiso de lentejas. Esaú comió y bebió y después se marchó. No hizo mayor caso de sus derechos de primogénito. No le importó. No hizo caso de lo. No se dio cuenta del terrible error que había cometido. Nuevamente, hermanos, les hago la invitación para que reflexionemos y para que no vaya a ser que, como Esaú, por un guiso de lentejas vendamos nuestra alma. A Satanás. Hermanos, ahora quiero invitarlos a que vayamos a Lucas 10, 38-41. Dice la palabra del Señor: Siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor. Se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento Marta se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude, pero el Señor respondió, Marta, Marta. Tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Hermanos, aquí podemos darnos cuenta de que como Marta y María tenían dos visiones diferentes. Me gustaría hacerles la invitación para que ustedes hicieran una reflexión y para que vieran con cuál de ellas se identifican, si con Marta o con María. Muchas de las veces nosotros nos podemos identificar en el grupo de Marta, como nos dice la palabra. Dice, Marta lo recibió en su casa. Muchas de las veces nosotros, cuando recibimos ese llamado, recibimos a Jesús en nuestras vidas, pero... Al pasar del tiempo lo dejamos allí a un lado, lo dejamos allí abandonado. ¿Por qué? Porque se nos vuelve una costumbre y nos vamos olvidando poco a poco de que Él está allí. Porque nos vamos llenando de cosas. Muchas de las veces en el mismo servicio de la misma iglesia vamos adquiriendo diferentes responsabilidades que llegamos al punto en el cual nos olvidemos hasta de nuestra oración personal, que nos olvidemos a que teníamos que ir a confesarnos a que nos olvidemos de que incluso de tantos compromisos de que no pudimos asistir a la misa dominical. Eso no debe de suceder, hermanos, en ningún momento. Sabemos que lo que hacía Marta era bueno, puesto que estaba de algún modo atendiendo al Señor, pero no todo el tiempo es lo más importante. Urgía a que ella tuviera todo limpio. Pero María decidió hacer lo más importante, que fue sentarse a los pies de Jesús. Muchas de las veces, hermanos, nosotros venimos cansados, fatigados, y lo que necesitamos es sentarnos, echarnos a los pies de Jesús para descansar, para ser consolados, para llenarnos de Él, para que nuevamente... Poder seguir con nuestras diferentes ocupaciones en nuestro servicio a Dios. ¿Qué podemos aprender entonces de esta parábola, de esta historia? Podemos a, aprender y quiero hacerles la invitación para que seamos más como María, para que seamos almas completa, para que seamos almas completativas con diálogo constante con nuestro Señor Jesús que tengamos ese diálogo día y noche, desde el comienzo de nuestro día con nuestras oraciones hasta el final de la noche. Hermanos, si nos mantenemos firmes en todas estas cosas, un día podremos llegar a ser parte de ese banquete, no solo nosotros, sino que si también enseñamos a nuestros hijos con todos estos buenos hábitos, podremos un día estar... Todos reunidos en la casa de Dios. Acordémonos, los cuartos son muchos y hay espacio para todos. Bueno, hermanos, quiero concluir esta prédica con una oración. Allí en sus hogares les invito a que pidamos a nuestro Señor Jesús. Señor, te damos gracias por la vida que nos das. Te damos gracias porque tú nos das a tu Santo Espíritu. Y sabemos que que es lo que necesitamos para que podamos seguirte. Necesitamos tu Santo Espíritu, Señor, para que de esa manera podamos ponerte a ti siempre, en todo momento, como lo más importante, para que tú vayas enfrente de nosotros, para que tú seas el que nos guíe, para que tú seas el que nos ilumine y para que nada de lo que ofrece el mundo se interponga entre nosotros. Señor, te damos gracias en todo momento. A ti, Madre Santísima, pedimos tu santa intercesión para que ruegues por cada uno de nosotros en todo momento, en todo instante. Y damos gracias y gloria al Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.